les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Uno de los padres de familia de las estudiantes presuntamente abusadas sexualmente por uno de los docentes del Colegio Minas de Iracal, sede La Onda del municipio de Pueblo Bello, exige justicia. Sé que la fiscalía va a hacer un buen trabajo y si estoy dispuesto a declarar en la fiscalía sobre esta situación, que ahí no hay ninguna clase de presión. Lógico que como padre, pues tengo que agarrar a la niña y decirle, me dice la verdad. La niña nos estaba mintiendo desde un principio porque tenía miedo, porque los profesores al parecer le habían dicho que lo que hacía ahí en el sitio ese se tenía que quedar allá, que no contaran la verdad, porque los metían en problemas a ellos. Esas son las versiones que hay. Otro de los puntos es que quiero aclarar, yo aquí en este país no tengo enemigos, ni en el municipio, ni en ningún lado tengo enemigos. Si a mí me sale alguna amenaza, me llega a pasar algo en esta situación, yo culpo a estos responsables porque ellos son los principales, con los únicos que yo tengo esta situación. Con el objetivo de fortalecer la seguridad y reducir la tasa de accidentalidad, se llevó a cabo la Feria de Prevención del Riesgo, donde hizo presencia la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Ejército Nacional, entre otras entidades. Motociclistas continúan siendo los actores viales vulnerables más importantes en el país. ¿Por qué? Porque son quienes más fallecen en siniestros viales. La estadística acá en Valledupar es una de las más altas del país. 8 de cada 10 siniestros viales son de motociclistas, son quienes más mueren en los siniestros viales y son nuestro actor vulnerable principal y objetivo de esta campaña. Este evento ofrece a la comunidad una valiosa oportunidad para participar en capacitaciones sobre cómo actuar frente a riesgos inminentes, como desastres naturales o accidentes domésticos y de tránsito. Tras varios días luchando por su vida, Santiago Eljure Ayala, un joven de 22 años, falleció en una clínica de Valledupar al sufrir un accidente de motocicleta, en donde transitaba como parrillero. El siniestro ocurrió cerca del estadio de la ciudad. Un menor de edad resultó herido con arma traumática como parrillero en una motocicleta cuando se dirigía desde la calle 44 hacia el barrio Divino Niño. Al parecer, los impactos fueron propinados por personal de vigilancia comunitaria, quienes presuntamente le dispararon por motivos que se desconocen. La Universidad Popular del Cesar lanzó una iniciativa para promover la paz y la educación en la región, ofreciendo cupos especiales a miembros de las Fuerzas Armadas, víctimas del conflicto armado y personas reinsertadas. Por esa razón, a partir de este semestre, le asignamos un cupo especial y directo a aquellos representantes de las víctimas del posconflicto. A partir del primer semestre del 2025, estos grupos podrán acceder a programas de pregrado en la institución. Motivos pasionales habrían desencadenado presuntamente el asesinato de José Haroldo León, de 50 años, en el municipio de Aguachica, quien recibió 2 heridas con arma cortopunzante por parte de su agresor. La víctima recibió una herida a la altura intercostal izquierda y otra en el antebrazo derecho. El agresor, identificado como Luis Pavón Calderón, huyó del lugar y está siendo buscado por las autoridades. Un presunto miembro del ELN fue hallado sin vida en una de las vías de la vereda El Terror, zona rural del municipio de Pailitas. El cadáver presentó 2 impactos con arma de fuego en el rostro y hasta el momento se desconocen las circunstancias del asesinato. La víctima fue identificada como Vladimir Pérez Obregón. Estamos acá en vivo y en directo, barrio Los Corales. Esta persona fue ultimada al interior de su vivienda y posteriormente hallada horas después. Rubén Darío Hoyos Galván, de 47 años, quien era comunicador social, fue asesinado en un ataque sicarial en Barranca Bermeja, Santander. Es de recordar que la víctima había denunciado diferentes anomalías del ambiente político del municipio de Tamalameque, quien se habría desplazado a Barranca Bermeja para proteger su integridad. En el emblemático Parque de la Vida, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila,
ratificó su compromiso con las víctimas del conflicto armado en el departamento. Que nuestro plan de desarrollo, gobernando el Cesar Imparable, vigencia 2024-2027, incluyó un capítulo denominado Tejiendo el camino hacia la paz, construyendo un futuro de armonía y convivencia pacífica. Este convenio es muy importante porque es una apuesta de la gobernación que está haciendo con la Justicia Especial para la Paz para poder avanzar en uno de los puntos tal vez fundamentales del acuerdo de paz, que es el punto 5, que está centrado en las víctimas. La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia le rinde homenaje a los compositores con una agenda de conmemoración que inicia en Sucre y finalizará el 21 de noviembre en Bogotá. Arelis Henao, Franci Hernández y Walter Silva recibirán la Orden de Santa Cecilia.